Hola amigos de su segmento Sin Rodeos. Estamos nuevamente acá, sus amigas Sandra y Daisy, para compartir una vez más con ustedes a través de las redes sociales. Gracias por su compañía. Si esta es su primera vez, desde ya le agradecemos por tomarse el tiempo para estar con nosotras. Y en esta oportunidad tenemos un tema muy importante. A ver, Sandra. Bastante bonito, bastante bonito. Es acerca de las decisiones, acerca de decidir. Acerca de decidir. Bien. La semana pasada hablamos acerca de elegir. Sí, es verdad. Y elegir y escoger son sinónimos, ¿verdad? Es correcto, sí, son sinónimos. Bien. ¿Sabía usted? Son sinónimos. Yo también lo sabía, que son sinónimos. Pero decidir no es un sinónimo. ¿De elegir? No. Elegir es una cosa y decidir es otra. ¿Está usted como yo pensando que decidir es diferente? Okay, ¿a elegir? Sí. Soy todo oídos. Cuéntame cómo está eso. Bueno, recordamos, ¿verdad? La semana pasada hablamos un poquitito de elegir y no quisiera pasar en eso mucho porque el tiempo nuestro es muy breve. Pero elegir es simplemente cuando usted tiene que elegir en base a lo que usted quiere. ¿Qué quiere, qué no quiere? Okay. ¿Cómo lo quiere? ¿Cuándo quiere? ¿Con quién? ¿Cómo? Todo, ¿dónde, lugar? Bueno, usted elige. Ahora, decide es, por ejemplo, usted ya eligió levantarse. O ya eligió cambiar de empleo, cambiar de trabajo. ¿Verdad? Okay. Usted eligió hacerlo. La única cosa es de que no se ha decidido cuándo. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo lo va a hacer? Entonces, elijo y ya estoy. ¿Qué quieres y qué no quieres? Que ya es tiempo de cambiar de empleo. Por ejemplo. Pero no he decidido cuándo lo voy a hacer, ¿ok? Bueno, estoy contigo. Exacto. Entonces, y así en todo. Así en todo. Por ejemplo, tú ya hiciste anteriormente o con anterioridad se hizo una elección de algo y luego la otra fase sería decidir cuándo lo voy a hacer. O sea, que elegir es el primer paso y decidir es la acción. Es la acción, correcto. Es la acción. Hay una raíz y a veces las raíces nos ayudan a entender, ¿verdad? Okay. Las raíces en latín, por ejemplo. Sí, que es la... Se asemeja más con la raíz de nuestro idioma. Español. En latín, la palabra decidir es de caedere, y lo que significa es cortar. O sea, alguien se compromete a algo y corta el camino, dice, hacia cualquier otra posibilidad que no sea lo que ya había decidido. Bien, o sea, que cuando yo tomo mi decisión, estoy cortando todas las otras avenidas. Ya no existe más, solamente me enfoco en... Ya estás decidida. Y no estamos diciendo que la decisión es para siempre o que es definitiva, no siempre. Hay decisiones que son, exacto, pueden ser temporales, como la decisión por este tiempo nada más de hacer algo, pero es acción, ¿verdad? O esta es una decisión que va a ser definitiva. Sí. Esa sería la otra. Las decisiones que son grandes en la vida, ¿verdad? ¿Qué serían grandes exactamente? La definición simplemente es, dice, formar el propósito de hacer algo, ¿verdad? Y llevarlo a cabo. Entonces, siempre es bueno consultar nuestras decisiones cuando no estamos seguros de qué vamos a hacer. Consultarlo con nuestro Dios, que es la fe que tenemos. Sí. De lo que vamos, de lo que nosotros pensamos que podemos desarrollar y hacer de acuerdo a lo que hemos pensado, ¿verdad? O sea, todo es en relación. Si nuestra vida gira, todo tiene que ser en relación con Él para los propósitos. Así de Él. Es, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestro guiador y también hay personas que el Señor ha puesto a nuestro alrededor que pueden ser de buena ayuda, de buen consejo. Y Proverbios nos enseña de que busquemos consejo, ¿verdad? Que en el consejo de 2 y 3 hay sabiduría. Sí. ¿Verdad? Y entonces es bueno que las decisiones, entonces, sobre todo las decisiones grandes de la vida, no las hagamos
solos, no las hagamos tampoco rápidamente, sino sí. que nos tomemos un tiempo, ¿verdad? Es bien importante, y como seres humanos tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, de que estamos sujetos a nuestro ser es emocional. Sí. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras emociones, porque no podemos pues tomar decisiones basado en la emoción que tenemos en el momento. Exactamente. Bueno, el corazón es engañoso. Así es, eso es una verdad. Yo no sé si usted tenga muy firme su corazón, pero mis sentimientos me pueden engañar muchas veces. Es y cierto. Puedo tomar una decisión en un arranque de enojo, de ira, o que luego me va a traer consecuencias serias, ¿verdad? Definitivo, y entonces sí. No es bueno tomar una decisión cuando nuestros sentimientos no están tranquilos. Exacto, eso es importante. Es importante también tomar en cuenta que sea lo que sea que usted quiera resolver, que usted quiere cambiar, que usted quiere emprender, que es una lección que ya hizo, ¿verdad?, con anterioridad, qué eligió, cómo quiere vivir, con quién, cuándo, como decías antes en el pasado, en el segmento pasado, que la decisión que vaya a tomar nunca sea en base a la actitud o al acto ajeno. O sea, a la acción de otra persona. Que eso no sea lo que provoque su decisión. Porque si eso fuera así, pues no lo hizo por usted, sino lo hizo por la otra persona. Entonces, lo más importante es que todas las decisiones las tengamos que hacer por nosotros. Y ese es un punto muy, muy importante. Gracias, Sandra, por traerlo a la mesa, porque es un punto muy importante. Muchas veces nuestras decisiones, la mayoría de veces nuestras decisiones están basadas en porque me pasó esto con aquella persona o porque no me pasó esto con aquella persona. Entonces tomo la decisión basado a la relación y no basado en lo que yo quiero, en lo que yo persigo, en cuáles son mis metas y mis objetivos. ¿Verdad? Es cierto. Y es cierto. Entonces, no vamos a alcanzar lo que nosotros queremos si nuestras decisiones no son para lo que nosotros queremos. Estoy de acuerdo con eso. Entonces, ya que tenemos eso, pues, claro, ¿verdad? No voy a tomar mi decisión en base, o sea, una relación, por ejemplo, una decisión de relaciones, de cerrar ciclos, por ejemplo, de relaciones con otras personas, que no puede ser basada en el acto de ellos, sino basado en lo que yo decido, y es por mi vida, y es por mi futuro, y es por lo que yo quiero, eso va a tener un buen fruto, porque eso va a ser ya meditado. No es nada en un arranque, no se tomó la decisión emocionalmente, no se tomó la decisión de noche cuando todo está oscuro, ¿verdad? Si es mejor esperar que venga el día para hacerlo. Y ya pensó si va a ser temporal o si va a ser definitivo. Todas esas cosas se pueden pensar y analizar. Pero eso es más que todo la decisión, ¿verdad? Entonces estamos claros en eso, ¿verdad? Sí. Elegir lo que te vas a poner. Y ya tú decides cuándo te lo vas a poner, ¿verdad? Sí, es algo que puede dar lugar a confusión en las personas, ¿verdad? Cuando no tenemos muy claro el concepto de ambas palabras. Entonces, elegir es lo que yo escojo, ¿verdad? Pero ya decidir es la acción, cuando ya lo pongo vas a hacer. A obrar. Inclusive ya le puedes poner fecha, ok, a partir de tal fecha he decidido que esto y esto va a suceder, entonces ya tiene fecha, ya lo eligió, usted lo puede elegir, lo pudo haber elegido 2 años atrás, ¿verdad? 6 meses atrás, 1 año atrás lo elegí,
pero pues todavía no me he decidido cuándo. Como entonces, que ya elegí que voy a hacer una dieta, ¿verdad? Y cuando la empiezo, mañana. Y sí. Mañana. Mañana, sí, no decide, no decide. Las personas no deciden, las personas, es importante decidir. Sí, eso. Y el paso de la decisión es algo que nos atrae un cambio de vida, ¿verdad? Claro. En muchas ocasiones. Sí. Y muchas de esas ocasiones, pues, es un cambio para mejor, ¿verdad? Así que esperamos que sus decisiones sean unas buenas decisiones para una bendición en su vida. Definitivamente. Yo creo que si todos funcionamos bajo eso, ¿verdad? Si todos podemos pensar bien, podemos aprender las cosas, podemos entender las situaciones, podemos hacer elecciones saludables y podemos hacer decisiones correctas, ¿verdad? Basadas en lo que nosotros ya habíamos elegido con anterioridad. Y yo creo que nuestra vida puede funcionar de mejor manera. Nuestra vida puede seguir siempre teniendo un buen futuro. Especialmente que estamos basados en que queremos amar y queremos servir a un Dios vivo y verdadero. Bien. Gracias, Sandra, por compartir con nosotros acerca de este tema de las decisiones. Y gracias a usted por haber decidido quedarse con nosotros hasta el final del segmento del día de hoy. Y esperamos contar con su audiencia la próxima semana nuevamente. Mientras tanto, pues muchas gracias. El anhelo de nuestro corazón es que todo ayude para bien. Gracias. Hasta la próxima.